Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a toda la gente, a la comunidad aquí en Vivo Sports? Bueno, en esta oportunidad, en la séptima capítulo que tenemos aquí en el canal, y bueno, teniendo la posibilidad de conversar con los distintos deportistas, y en esta ocasión vamos a conversar con alguien cercano. Ya tuvimos a Heidi Gloner, contándonos un poco todo lo que ha sido el campeonato con la U, el título con Universitario, el ascenso a la Liga Nacional. Y bueno, en esta oportunidad, para los hinchas cremas, para los hinchas de la U, obviamente, que van a ver también este video, por supuesto, y que les doy la posibilidad que compartan, que comenten, y que por supuesto la compartan en las distintas redes, tenemos otra invitada el día de hoy. Se trata de, como ya lo vieron en las imágenes, se trata de Brigitte Fernández, que hoy me acompaña, y que le quiero dar el saludo respectivo, el agradecimiento por el tiempo que me brinda y me da. Y bueno, nada, Brigitte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, como ya te lo estaba comentando, había conversado un poco con Heidi, y me iba comentando algunas cosas un poco de lo que habían vivido, ¿no? Ahí. Y bueno, ¿qué me puedes comentar? Lo primero que quieres escuchar de tu parte es esa sensación, ¿no? De tú ser cantera, porque en realidad tú eres cantera de la U. Tú has comenzado de casi al comienzo, no en esta foto última, sino desde el comienzo, y con esta satisfacción ahora de lograr el ascenso con la U. Sí, por sí, venir de abajo, venir de una categoría donde la luchábamos, puras juveniles, y ver ahora todo el resultado es una situación muy satisfactoria, ¿no? Para todas. Así es. ¿Cuál es lo primero que se te viene en la cabeza cuando Coraima hace ese punto, ese mate que termina? Fue increíble, la verdad, y con Heidi también lo hablamos. La gente, la hinchada de la U, se metió a la cancha. Fue un loquerío, ¿no? Fue un loquerío. Sí, emocionante, emocionante. Sabíamos que teníamos que cerrarlo en ese punto y teníamos que dar todo, y de verdad que la emoción de todas las chicas y de la hinchada también que se metió ahí, impresionante. Ahora, Gui, lo que un poco la gente, sobre todo de la U, quiero conocer, ¿cómo inicias? O sea, ¿inicias en realidad de muy pequeña? ¿Vas a Lolo? ¿Cómo es esa historia en ese contacto con la U y esa llegada, por supuesto, al equipo de vole? De por sí, yo vengo de Perú. Ah, ok. Sí. Dale, sí, ahí nos puedes desarrollar un poco todo eso, sí. Yo vengo del Hansa, yo soy cantera del Hansa. Me formé ahí, jugué infantil, menores y juveniles. En juveniles ya recién fue donde me pasé a la U, donde recibí el llamado de la U y donde tuve la oportunidad de pertenecer, y desde ahí estoy luchando desde abajo lo que es la Liga de Lima y la Quiracato, las regionales, la intermedia. ¿Desde el 2018, 2019 por ahí, puede ser, o un poco más antes? Sí, la Liga de Lima empezó en 2018, yo estoy desde el 2017. Finales de 2017 entrenando, ajá. Así es, en el Olo, ¿no? En el Olo, o en otra locación. No, en el Olo. Ahora, en ese entonces tú nos puedes comentar, bueno, la U lógicamente no viene de 12 años sin poder ascender, ya tenía mucho tiempo, pero, o sea, en esos primeros, cuando tú llegaste nomás, era totalmente distinto, ¿no? O sea, casi no había ni, me parece, por parte del hincho, optimismo de que la U pueda llegar a primera.
¿Qué condiciones había en ese entonces que no se podía lograr, por ejemplo, el tema del ascenso? ¿Crees tú? Por sí, es mucha diferencia las condiciones de hoy en día con las condiciones con las que empezamos. Nosotros empezamos sin balón, sin Sin balones. o sea, los balones eran no aptos para el voleibol, por sí. Comenzamos sin ningún sueldo, de por sí las jugadoras no cobrábamos nada. Claro. Todo era amor a la camiseta. Y la cancha también no era de buenas condiciones. Claro, el Lolo también. Hasta ahora me parece, ¿no? No sé si Heidi me comentó, hasta ahora está así, ¿no? Sí, pero antes era un poquito más. Bueno, ahorita es como que se ha arreglado un poquito, por así decirlo. Así es. Y bueno, claro, lo que pasa es que el problema de la U era el tema de las administraciones, pues, ¿no? O sea, venía una Claro, pero administración, venía otra administración, ¿no? administraciones venían, administraciones se iban y era así. No sabías con quién hablar de por sí, quién estaba firme ahí, porque entraba Arenco, venían los Leguía, entraba Grenco, Leguía, y era una pelea ahí constante entre ellos, hasta que ya llegó Ferrarino. Y en ese momento recibían como que un sueldo o un monto así específico o no, digamos, en esa primera, en esos primeros, te hablo del 2017, 2018 cuando llegas a universitario. No, como te comento, no recibíamos nada. O sea, era como tú dices, amor a la camiseta, amor al... Como decía Lolo, 2.50 en. Ahora, tú eres hincha de la U, eso está claro, se ve en las redes, se conoce eso. Ahora, ¿cómo o quién te lleva a ser hincha de la U? Eso es lo que por ahí la gente un poco quiere saber. En mi casa. Es una pelea constante, Ah, una pelea ¿sí? dividida. O sea, no es un equipo en la casa, o sea, es dividido, No. dividido. Mi papá es Alianza Ajá, ya. y mi mamá es el Lobo. Ya. ¿Y cómo es el enganche con la U? Siempre vamos al lado del papá, pero siempre lo hacía por fastidiar en sí. Luego Ah, ya en Dios. el 2000 15 más o menos Ya. fue por primera vez a un estadio, fue en el Monumental, El Monumental. sí, y desde ahí no he dejado ya el estadio, me enamoré del hincha, me enamoré de la U y por eso fue también que llegué a la U. Ya, o sea, si no te hubieran llevado por primera vez al Monumental y, por ejemplo, te hubiera llevado a Matute, por ahí, ¿hubieras No. hincha Alianza o no? No, porque a mí me llevaron a Matute cuando que tenía 9 años, 7. Ah, más En un chiquita. claro, en un clásico. Pero no lo recuerdas tan bien, ¿o sí? No recuerdo, pero tampoco me llama la atención Alianza, así Ok. Bueno, pero entonces, o sea, te llevaron y ahí es donde nace un poco el tema del hinchaje por la U. El 2015, en ese año me estás diciendo más o menos, sí, aprox. 2015-2016, sí. Ok. Ahora, obviamente, después llegas a la U y ¿cómo das esa noticia en tu casa? Cuando, o sea, pasa de Hansa Universitario, ¿cómo fue esa recepción en casa? ¿Fue buena? Obviamente, yo creo que sí, porque todos te tenían que apoyar, pero por ahí seguramente hay algunos primos, qué sé yo, no sé, hermanos, que te habrán dicho, oye, ¿cómo te has ido a la U? Sí, hubo algunos comentarios que me decían, estabas en Hansa y te fuiste a la U, es como que estar en primera y en ese tiempo la U ni siquiera Exacto. escuchaba, o sea, alguna gente ni sabía que tenía equipo de vóley. Estábamos abajo en la Liga de Lima, pero eso fue mi reto, llevar a la U a la máxima división del lugar donde de verdad nunca iba a salir. Y así fue, o sea, de verdad me apoyaron mucho, hasta ahora me siguen apoyando. Bueno, obviamente que tienen que apoyar, estás en Liga Nacional y obviamente van a ir al Coliseo seguramente los partidos que vengan a verte. Ahora, eso te quería ir. ¿Tú vas a seguir en la U? ¿Vas a continuar esta temporada que viene? ¿O todavía eso no? Bueno, Heile, yo le consulté y me dijo, todavía están, bueno, Francisco Acherby, que bien sabes que es el que maneja todo ahí, el tema de los polideportivos, está viendo esos temas. Pero ya se tiene algo certero con tu caso, ¿sigues en la U? ¿Continúas? ¿Cómo es la situación? Todavía no sé por qué. No tengo ninguna noticia, así que O sea, estoy en estás en la espera todavía. Pero tienes la confianza en seguir en universidad. Tú quieres seguir en universitario, la. Ah, de yo sí. tu. Sí quiero, porque también lo mencionaron en la entrevista, sigo, el próximo año es el centenario de la U. Sí. Y yo quiero salir campeona con la U. Es una de En las metas. la La Liga Liga Nacional. Nacional, sí. Claro.
Ahora, ya tanto tiempo en la U, supongo que tienes algunas anécdotas con las compañeras, algunas anécdotas. Después te voy a preguntar un poco por la última que lograron el ascenso. Pero haz una anécdota que se te venga así en universitario con las compañeras que tuviste, o por ahí ya quizás en esta última etapa bueno, con Coraima, con Heidi, con Isabel Bravo, con Jessica Tejada, con todo el grupo. ¿Te acuerdas de alguna así que tú digas, pucha, esta fue divertida de verdad? Creo que en Huacho, no, en Trujillo, En Trujillo. cuando subimos intermedia, ¿Ya? todas las chicas estábamos caminando, fuimos a comprar algo, no me acuerdo, fue en la mañana, no, fue en la noche, salíamos del partido que habíamos jugado, era un partido de exhibición en el Coliseo de Trujillo, y todas las chicas estábamos caminando, y una de las chicas se llama Diana, y no había visto, a veces hay en el estacionamiento es cuando pones para que no ingresen o algo así. Claro, Es como un sí. murito, chiquito. Y una de las chicas no había visto, pues empezó a caminar de frente y seguíamos conversando. Y ella seguía conversando con nosotras. Y de nada, agarró y quedó en el piso, botó todo su helado. Y nosotros, ¿qué pasó? Porque todos habíamos visto ese muro y ella no lo había visto. Ah, Y ya, o sí, sea, está grabado. Ah, está grabado. Bueno, si hubieras tenido el video acá nos pasabas si y lo podíamos poner y por ahí le Bueno, hacíamos. no me dijiste. Si me haces Sí, el favor, bueno, me ya aclares. para la próxima, ya para la próxima puede ser en alguna otra que ya como digo, puedes llegar a la U. Bueno, acá vemos un poco imágenes, Brigitte, de un poco de lo que ha sido, ¿no? Estas son imágenes, ojo a la gente, de los procesos pasados de la U. Como tú dices, el Akira Kato que salieron campeonas, el Le campeonato quiero intermedio que también salieron. ¿Esta foto de qué te recuerdas? Es el campeón, cuando campeonamos en la Kira Kato. Akira Kato. Akira Kato. Bueno, acá se ve, pues, ¿no? La imagen. Acá, o sea, siempre que jugaban ustedes, iban acompañados por la familia y los amigos, ¿no? Digamos, en los partidos que tenían, ¿o no? También la hinchada también nos acompañaba. Claro, pero la familia y amigos siempre estaban ahí con Sí, ustedes, digamos. siempre, desde un inicio. Sí. Bueno, ahí vemos también las distintas imágenes, como te comento, de las compañeras. Este también en otro de los torneos. Es en Guacho. El. Este es el que me dices en Huacho, ahí donde fue la anécdota que me acabas de contar, ¿o No, no? el Trujillo fue. Ah, en Trujillo, perdón, perdón. Ya, Es este es el ascenso intermedio. el ascenso intermedio. Mira, o sea, la U ha tenido que pasar, o sea, la gente a veces se queda con la foto final siempre, Sí. pero no se acuerda de esto. O sea, estos torneos en realidad, si tú lo tendrías que abocar, Vid, ¿cuál fue el que más un poco les costó de los torneos que han jugado antes, obviamente, de llegar a esta posibilidad de pelear el ascenso? La Kira Kato nos costó bastante, porque había equipos que tenían refuerzos extranjeros, refuerzos de primera, y nosotros, como te comento, éramos puras juveniles y la gente no confiaba en nosotros. Claro. Ahora, justo me acabo de acordar y a ver, antes que esté este plantel de la U para el ascenso, este 2023, en esta corta temporada, estuvo antes en el cuerpo técnico de Lisset Sosa, el anterior, creo que tú estabas ahí ya, ¿no? El 2021, puede ser, por ahí. Claro, cuando jugamos con mascarilla. Sí. Ah, exacto, cuando fueron con mascarilla. Sí. Ahí estaba Lisset, creo que era parte del cuerpo técnico, No, con estaba la como capitana. como capitán, en el cuerpo técnico de la esposa de León Rodríguez, que era la que La dirigía la. no me acuerdo su nombre. Sí, yo también ahorita me acuerdo, por eso lo más que se me acuerdo cercano es la esposa de León Rodríguez, bueno, histórico en Universitario. Bueno, ella Sí. también en la conferencia lo dijo que era también, obviamente, de la U. Pero ese campeonato, por ejemplo, me parece, por lo que yo también vi un poco de redes, se esperanzó un poco a la gente de la U en ascender en ese entonces. Pero yo decía, la verdad lo veo difícil y es más, creo que no tuvieron una muy buena actuación en los partidos. ¿Qué crees que faltó? ¿Otra vez lo mismo que pasaba en años anteriores? De por sí en ese campeonato faltó unión, faltó compañerismo, faltó muchas cosas, porque entrenamos solo una semana y media, 2 semanas, y después nos mandaron al campeonato. Hubieron jugadoras que llegaron 2 días antes de que empiece el campeonato, no nos complementamos bien, no nos comprendíamos, ni el cuerpo técnico con nosotras, ni nosotras con el cuerpo técnico, y así. O sea, De no verdad. hubo como una buena armonía entre el grupo y comando técnico.
Exacto. No comprendíamos. Okay, bueno, dale, dale. Pero que tampoco vamos a comprendernos en una semana o dos semanas. Es verdad. Tampoco vamos a estar al ritmo después de una pandemia en una semana, dos semanas. O sea, venimos una para que un año o dos años, y jugar con mascarilla también es costoso. Y el preparador físico, que de verdad que es muy bueno. ¿A ti no te gustaba jugar con mascarilla? No, porque te ahogas. Sí. El preparador físico, que es muy bueno, que es Juan Carlos Orellana, nos quiso poner en forma una semana, pero era imposible, de verdad. O sea, tenían que correr con el tiempo, porque no tenían en realidad eso, justamente. No teníamos tiempo. Como te digo, tenemos una semana y media o dos semanas, pero no más. Claro, tenían que correr. Sí, tenían que correr, obviamente. Y ahora a esta parte, bueno, ya este es el logro de la consagración de ustedes. Tú, obviamente, como una de las jóvenes dentro del grupo, porque las experimentadas eran Heidi, hasta la misma Coraima, Isabot, Jessica Tejada. ¿Tú sientes en sí, bueno, aparte de la unión que me parece acá sí lo hubo, pero tú sientes que sin estas cuatro referentes o estas cuatro que, digamos, manejaron el bastión, fue así? O sea, ¿fue ellas que las guiaron a todos ustedes para que puedan conseguir el objetivo? Sí, pero en parte también fue lucha de todas. Como ese equipo, en este equipo sí hubo unión, sí hubo comprensión, sí hubo comunicación, hubo apoyo, hubo compañerismo, que de verdad que en un equipo de gol el compañerismo es muy importante, estar bien unidas y bien compenetradas es muy importante. Heidi es una líder en el campo y fuera, por eso es capitana, nos apoya cuando estamos abajo, cuando estamos arriba nos baja, o sea, como que no nos subamos. De verdad que es lo máximo. Jessica también, tiene su carácter, aunque no parezca. Es verdad, Uri, que Heidi, bueno, ella también me comentó, no sé, tú me confirmarás esto, en el partido nomás, como que te mandoneó, como que fue decirte, oye, si no me levantas la actitud, algo así, te cacheteo encima de todo el... ¿Fue así en realidad? No pensé que lo había contado. Sí, lo había contado, pero... Sí, no, obviamente me lo contó, por eso le comenté cuando tuvo una anécdota, ella me lo comentó eso puntual, así literal, textual, como te lo estoy diciendo. ¿Fue así? Sí. Lo que pasa es que a veces hay momentos donde una se baja, o sea, tiene unos bajones emocionales. Yo tuve uno en el partido... ¿Contra Molibol? ¿Contra Molibol, no será? No, fue contra Porvenir, no. Pero fue uno, dos partidos antes de que se juegue la final. ¿Como Molibol? No, creo que sí. Y yo en el camerino estaba mal. Estaba bajoneada. Y luego ya Heidi empezó a hablar y yo no quería hablar con nadie en ese momento. O sea, ¿no querías escuchar a nadie? No, yo no quería escuchar a nadie. Pero cuando yo me pongo así, yo digo, ya chicas, hablamos mañana. Ahorita no quiero hablar con nadie. Adiós, chao. Sí, el día de mañana ya yo hablé con Heidi. Me dijo, ya tranquilo, pero yo mi cara no cambiaba. Claro. Yo decía, ya, sí, ya soy normal, ya. Y ya Heidi tuvo que decirme lo que me tenía que decir, porque ya yo mi cara no cambiaba, pasando los puntos y ya. Y así fue. O sea, pero no era verdad. Ah, eso que te estoy comentando, eso no fue tan así. No, solo no, me dijo, ya, cambia tu cara, ya está bien. Y yo le dije, o sea, cuando yo me pongo así, no tienes que gritarme, porque... Ah, tú hablas, sí. Eso me dijo ella, porque ella me reafirmó un poco, claro, la DJ, y ella sabía, ok, con ella tengo que ser así como que dura, o digamos, decirle cosas, con otras capaz no, tengo que quizás levantarlas por otro lado, digamos, tú eres un poco de las jugadoras que te consideras que no necesariamente tienen que alzar para que tú te muevas, te desenvuelvas en el partido, o regreses al partido. Claro, porque hay jugadoras que por sí no están... No les gusta que levanten la voz. Tienes que ir, llegar a ellas de otra manera. Claro. Pero yo sí le decía a Heidi, yo cuando estoy así, tú sí, permiso tienes. Tiene permiso express. Sí. Express. Ahora, ¿cómo fue la recepción con Coraima? Porque, a ver, Coraima obviamente venía de un poco el sabemos muy bien de el hinchaje que tenía Coraima, digamos, jugando también en Alianza muchos años. Y claro, mucha gente se sorprendió
llega a la U. Y como que lo, no sé, pero lo miraron de reojo los hinchas, ¿no? ¿Ustedes como jugadoras la adoptaron como una más de ustedes? ¿O por ahí en los primeros entrenamientos quizás como que la miraron así, ¿no? ¿O no? No, la miramos normal. Más bien sí, la cuidábamos, la lesión que tiene. Queríamos que esté al 100 para que llegue. El hinchaje, puedes ser hincha de cualquier equipo, pero siempre tienes que ser profesional. Eso. O sea, hay hinchas de la U temporadas pasadas que no rindieron en el campo. Lo esperado, claro. Sí. Y ahora ves a Coraima, que es hincha confesa de Alianza. Yo también la fastidiamos, pero... Ah, la fastidiaban. ¿Y qué cosa le decía a Coraima en los entrenamientos? Normalmente en entrenamientos cantamos, saltamos con barras de la U, así. Y paseamos para que ella lo haga, para que ella lo haga. ¿Y lo hacía? No lo hacía. Ah, no lo hacía. No. Pero bueno... Pero bueno, al final, o sea, ese mate de Brigitte, no vas a dejar mentir, sí, fue casi a puro corazón de ella. Y como tú lo dices, profesional. Sí, o sea, yo lo que vi ese partido fue la profesionalidad de Coraima. Y ella creo que fue una de las figuras del partido, además. Sí, aparte de Coraima tenía una revancha. O sea, la sacaron injustamente dos equipos por una lesión. La verdad que ella nos dijo, ¿no? Tenía una revancha que cobrarse. Y de qué manera cerrarlo con un pegue, que con tres bloques, no sé si viste ese último pegue, fueron tres bloques, le cayó la libero, creo que en el rostro o en el pecho. Sí, bueno, en este, por ejemplo, una de las, o sea, cada punto, y bueno, Heidi también me comentó que dice, muchachas, cada punto arriba, o sea, sí, siempre arriba, cantando, sí. Y digamos, todos los puntos que ustedes realizaban o hacían en el partido se veía, ¿no? Mira, acá hay imágenes que vemos claramente cómo es, en tu caso, la celebración, Coraima, la celebración, o sea, todas en un nivel, pero alto, en concentración pura. Teníamos que creerlo, porque el otro equipo tenía tres extranjeras, nosotros éramos puras nacionales, y si no nos creíamos, no íbamos a llegar a nada. También teníamos una revancha pendiente con el equipo, que de verdad, todo se ve en el campo. No puedes hablar antes de tiempo. Siempre decimos eso. Sí, eso es verdad. Ahora, ¿sintieron que en algún momento se les podía haber escapado el partido? Bueno, por lo menos el primer set por ahí, como que les complicó un poco. O el segundo en el primero, ¿no? Ya el tercero me parece que ustedes, y bueno, la hinchada que es algo, y la hinchada que me parece que, y Heidi también lo dijo, cada punto era como que eso fue como si fuese un jugador más en el campo. No, la hinchada de la U es lo máximo, no hay comparación ahí. Ahí sí no hay comparación. Sí, no hay comparación, es el más grande. El segundo set fue donde pensabas que se me iba a ir. Pensaste que decía así, ¿no? Sí, porque estábamos perdiendo 10-1. Sí, había una diferencia larguísima y ustedes después lo dieron vuelta. 10-1 y ganamos 26-24, si no mal recuerdo. Sí, que estuvieron ahí, logró un puerto un poco, si estuvieron ahí punto, ahí se falla uno y después volvían ustedes. Sí, que ni a pensar que hubiéramos volteado un 10-1, un 10-1 ya. Es que nominal, bueno, eso también es mérito de ustedes y un poco desmérito también de Molly Voleibol, que también, claro, tenía una gran ventaja y como que ellas se cayeron un poco, ¿no? O sea, en lo anímico, no les salía los puntos, no iban bien al bloqueo. Ustedes sí, casi en los bloqueos, ahí respondieron también bien. Y eso me parece que era fundamental, pues, ¿no? Para que después ya lo puedan terminar ganando. Sí, nosotros no bajamos nunca los brazos, nunca bajamos la guardia. El segundo set ya teníamos que luchar así. Hicimos el punto 2 y lo gritábamos como si hubiera sido el 24. Y eso fue, creo, el punto de quiebre donde nosotros ya empezamos a subir. Porque tú tampoco te puedes confiar de un marcador amplio. Claro. Porque el equipo de por sí puede despertar y puede voltearte el marcador. Por eso nosotros decíamos, nos soltamos, nos aflojamos y seguimos hasta el final, hasta llegar al 25, porque también el 24 es donde te pones nerviosa, viene la ansiedad, el nerviosismo, y no puedes cerrar el marcador. Y ahí es donde también el otro equipo puede despertar y llegar al 24 y ganártelo. O sea, no está nada dicho hasta el último punto. Sí, es que el vóley es así, ¿no? O sea, en cualquier momento...
Puede, o sea, puede estar 2 puntos de diferencia, pero esos 2 puntos de diferencia se pueden dar vuelta y Exacto. listo, y puedes terminar perdiendo el partido. Bueno, y la sensación después, porque ustedes fueron invitados al Estadio Monumental, un partido con Glau, me parece que la U también gana 2-1 gana, y ustedes Sí, van, ¿no? Ese me parece fue con Glau, ¿no? Fue con Glau esta un partida, ¿no? Con Glau y van, y bueno, la sensación debe haber sido, digamos, de parte tuya también de hincha, pisar la cancha, estadio lleno, digamos, alengado por todos. ¿Fue uno de los momentos que más añoras, que más lo vas a recordar? Sí, de verdad que sí. O sea, apenas bajé y dije, no. Y a mi cara lo decía todo. Y creo que hay una foto de un fastidio que estaba llorando. Pero no estaba llorando, estaba emocionado. A ver, es como si fueses un jugador de la U que va a pisar y jugar, no, es Es como tal que un cual, jugador ¿no? de la U hincha que agarra pisa y mete gol justo ese día. Eso me, o sea, eso fue tu sensación, pienso yo, por lo que Sí. me estás comentando. Sí. Estar ahí, que toda la gente aplaude, empieza a cantar y se sale el campeón. Y es impresionante. Ir al norte y cantar con el norte. También. Sí. Esto fue antes del partido, ¿no? Antes del comienzo del partido, ¿no? O en el No, entretiempo fue fue. entretiempo. Entretiempo, Fue. perdón. Entretiempo, Cuando entretiempo. ya estaba toda la gente, estaba ahí en el sitio. Están todos. Claro, sí, porque, claro, nominalmente a veces la gente de la U hace estos como que reconocimientos un poco, a veces a mitad de tiempo, ¿no? En la mitad del tiempo, sí. Yo pensé que lo habían hecho antes, pero sí, ahora que me acabas de decirlo, lo han hecho en el Entretiempo. entretiempo. Sí. Y bueno, y después, ¿acá fueron acompañados por las familias o solamente fueron todas las jugadores nada más? También por la familia está en las tribunas bien. Las tribunas también, Sí. sí. Bueno, ahí vemos un poco, ¿no? Bueno, con Jessica, con el cuerpo técnico, todo. Y acá Coraima sí cantó, ¿no? Acá sí tuvo que cantar, me parece, Acá ¿no? se saltó. Sí, empezó a Sí. saltar, empezó a cantar. Sí, hay videos también de eso Sí, con he visto Coraima. eso. Sí, acá, bueno, como tú nos comentas, en los entrenamientos no, pero acá sí, acá ya tuvo que hacerlo porque, o Me sea, no le obligaron. quedaba otra. Claro, no Sí. le quedaba otra. A ver, si me toca entrevistar a Coraima, le voy a preguntar, obviamente, esto. Obviamente, para que le cuente, ¿no? Porque yo sé, obviamente, que lo profesional de ella fue importante y, lógicamente, eso no va a dignificar que él pueda ser hinchado de equipo y, digamos, no rinda. Porque ese era el común denominador de la gente, ¿no? Pensar así es como, no sé, pues, ¿no? Tú vayas a Alianza y por ahí no te entregues al 100%. Obviamente, te entregarías. Pongo un caso hipotético, ¿no? Que puedas ir quizás a Alianza y no te entregues, ojo. Por ahí lo ves lejano, pero igual entregarías todo lo profesional, por más que seas de la U, pues, ¿no? Sí, no iría a Alianza. No, no, claro, te estoy poniendo. Y ahora, tú siempre acompañando al equipo al estadio, otra de las cosas que por ahí no sabe, vas al estadio, no sé si fuiste ahora en los últimos partidos que jugó la U en Sudamericano, en los partidos de Liga 1, Sí, ¿eres sí, de sí. constantemente ir al estadio a ver a la U? Sí, por si quiero ir todos los días, pero no se puede por el trabajo, por el estudio. Sí, esa foto fue en sur. Sí, en sur. Sí, sur. En sur en el 2017, 18, 19, 19, 19 me 19, sí, parece. algo Sí, así. porque la parte norte de la U no está tan grande como la ahora está, ¿no? Que es Sí. la parte, el escudo, digamos, más amplio. Sí. Pero siempre eres de ir a ver, siempre eres de ir a ver a la U cuando puedes, ahí vas al estadio. Sí, siempre, siempre con tengo el tiempito de irme, me voy, así sin pensarlo. Me voy. Y ahora en los Y últimos partidos que ha sido, he ¿cuáles ido fueron? contra Cristal ahora último. Contra Cristal. En Sudamericano no fuiste contra el partido contra Goiás el día jueves. Contra Goya, Llegas no. Voy a ir al de Santa Fe. al de Santa Fe, sí, vas a ir Sí, al cerrado. norte. Ah, bueno, es que lo que pasa es que, claro, muchos dicen, bueno, ahí se siente todo el clímax, ¿no? Sí. Todo lo que es. Sí, de verdad que es otro de las tribunas, ya occidente, oriente, sur, menos el norte. Ya me toca ir al norte ya, y vivir ahí con toda la hinchada, saltar, gritar, quedarme sin voz. ¿Alguna anécdota en el estadio que te haya pasado por ahí en tus primeras idas al Monumental o ya capaz última, no sé, o por ahí algunos ya te han pedido fotos, no lo sé, obviamente ahora que eres campeona de la U, algo te ocurre así? No, o sea, justo cuando bajábamos al campo para el Ah, ya, reconocimiento, el reconocimiento ya. yo bajaba las escaleras para ir al que entraba al campo y de la nada escucho mi nombre, ¿no? Llamándome. Y yo volteo porque por si mi familia estaba por otro lado. Y volteo al otro y me llaman y yo no sabía quién era y yo, ¿quién me está llamando? Mi mamá me está llamando seguro.
Y no eran los hinchas No de era. Argentina, Eran no, los los hinchas. hinchas, sí, ah, hola, ¿cómo estás? Y emocionado, bueno, porque nunca me había pasado eso. Claro, bueno, es que ahora, claro, ahora eres campeón, ahora te conocen, ahora van a ver esto y mucho más seguramente por ahí los hinchas de la U que van al estadio y por ahí te pidan capaz foto o le Sí, a dan veces obviamente cuando, celular. sí, a veces cuando voy, ahora último, cuando voy a acompañar al femenino también, ese también me piden fotos y emocionado, ¿no? Porque no, siempre acompañé al femenino y nunca, nunca me he pedido fotos. Pero si te gusta eso o no te gusta tanto mucho el tema de que el público te reconozca, o si te encanta, o si te gusta eso. Es bonito, ¿no? Creo que a cualquiera, Sí, ¿no? oh, A sí, cual... pero no, que yo mandar saludos, yo dar entrevistas ahorita nunca me había gustado porque yo siento que a veces no me desenvuelvo bien, no es mi punto ahí. No, claro, pero acá, bueno, se te hace igual la, como te digo, la invitación porque en realidad eres una campeona y a veces es bueno escuchar, Sí. así como a Heidi, que es una experimentada, en el caso tuyo, joven, y conocer todas estas cosas que nos estás contando, ¿no? O sea, qué es lo que piensan los que ya son jóvenes en la U, o en tu hincha confesa, y saber un poco lo que has tenido en este campeonato, pues, ¿no? Sí, bueno, más celebraciones aquí en la parte del Coliseo. Había mucha gente que no ni siquiera llegó a ingresar, ¿no? No sé si te llegaste a enterar que no Sí, que llegó se ni siquiera a quedaban ingresar al afuera, Coliseo, se la quedaron verdad. afuera. Sí, algo sí me iba a notar, que la capacidad ya estaba al tope. Sí, al tope, muy al tope. Obviamente, todos casi de la U, por ahí algunos hinchas de voleibol que sí estuvieron en cierta Hay tribuna. unos cuantos dirigentes. Ahí le quiere bajar el cambio a la gente de voleibol. Cuidado, por ahí ven y por ahí se pueden molestar. Pero bueno, no importa. Es parte, sabemos muy bien que equipos grandes, Alianza, Cristal van a llevar más gente, pues no. Sí. Bueno, esta es también una foto anterior, ¿no? Esa Antes de. fue la primera temporada de intermedio. U contra Mariscal. Este fue en la Viena, si no me equivoco, en la cancha de la Viena. No, en el olivar. Ah, en el Olivar, en el Olivar. Bueno, todas son jóvenes, ¿no? Casi todas, algunas del semillero de la U, ¿no? Compañeras que has tenido en ese entonces. Por ejemplo, ahí hay dos refuerzos extranjeros. Tres chicas experimentadas y ya las demás con las que subimos intermedio. Claro, intermedio. Ahora, siempre jugando en esa posición, Brit, o sea, por ahí cuando tú ingresaste al vóley, te probaron, como digo siempre, te probaron en distintas posiciones o no, o esa era tu posición y ese era el cual ibas a jugar por toda la vida. Por sí, por mi estatura, no soy muy alta. Sí, o sea, cuando en infantiles en ese entonces, ahora ya existe libero en infantiles, no existían liberos y me probaban de punta, atrás, defensa, saque. Y después ya que llegué a menores ya y me fui y me metí de libero, juveniles también, ya sabes. Si tuvieras una virtud que tú te has dado cuenta, ¿qué virtud tienes para de lo que de tu juego, de tu juego de libero? ¿Cuál ha sido una virtud que tú digas, bueno, esto me sale bien, esto acá doy más? Bueno, todas las chicas me dicen, yo no sé, a veces dudo. Yo siento que el dudar de mí también me juega una mala factura. El dudar. Sí, o sea, yo a veces digo, no, o sea, yo soy perfeccionista. A mí me gusta darle a la armadora ahí en su mano sin que ni un paso. Okay. Pero la mayoría de gente me ha dicho que, o sea, dejarlo arriba. Adelante ella y ya, está bien, pero no, yo le quiero dar en la mano que no se mueva y que se haga una jugada. O sea, tú quieres la perfección, digamos, en el momento del levantamiento para dejar a la armadora, quieres una buena bola para que ella pueda después, como se dice, tal cual, armar bien el juego para después atacar de Sí, la manera correcta. o sea, me voy a ser perfecto y si no me sale empiezo a renegar. También es contra. Ahí Heidi, donde ahí entra Heidi. Melita. Sí, bueno, ella también, bueno, ahí comentó como te digo esa anécdota. Ah, o sea, con más confianza, ¿cuál era así no sé si tu pata a pata, pero con quién más tenías vínculo en el equipo, en este último, no me refiero a este, sino ahora a este último que logró el ascenso? ¿Con cuál tenías más vínculo? Con Angélica y con Isabel, con las dos con las que estuvimos, o sea, con ella estoy desde la Liga de Lima, así que. Ya, y con las experimentadas, ¿con quién tenías un poco más cercanía? ¿Con Heidi? Con Heidi.
Con Heidi. Con Heidi o con Jennifer. Con Jennifer también. Con Isabot no tanto, con Cora, bueno, o sea, igual compartían, pero digamos no es que tenías sí. tanto. No, o sea, Isabot también a veces le fastidiaba y a ti también fastidiaba. Pero, o sea, la verdad se forma un bonito grupo. Y bueno, y todavía en confirmación que pueda seguir o no, porque eso todavía, como tú me comentas, todavía no se han acercado a hablar. Ella también me dijo lo mismo, todavía están esto, pero el deseo es seguir en universitario, es lo que sí. acabas de comentar. Sí, ya te comenté cuál es mi deseo, así de futuro. Bueno, no futuro, ahora, sino en este año. Ahora, obviamente, todavía tienes una edad todavía que puedes ir jugando al Mozagore. ¿Te gusta? ¿Cuál es, digamos, ese camino que tienes para el futuro? Obviamente, seguir jugando en la U, pero. ¿Piensas en algún momento por ahí salir, llegar a un momento a selección quizás? ¿Cuál es ese horizonte que ves en lo futuro? Yo siento que es, o sea, sin caso llego a seguir. Sin caso. La vitrina que se va a formar ahorita en la superior entre la U y Alianza va a ser un plus muy importante para mí para llegar a selección. O sea, yo siento que tengo que demostrar ahí. ¿Tú sientes que este campeonato que viene tiene que ser tu temporada para Exacto. llegar a eso? Sí. Selección ahora, es mi gran. Ahora, Dublín, ¿te cuidas mucho en la alimentación? En el vóley, por ejemplo, ¿eres de cuidar mucho en la alimentación? ¿O es, digamos, básicamente como tú puedas, tratas de alimentarte bien? ¿O ya tienes, como dice, ya años jugando, siempre tienes un plan ahí alimenticio, de cuidarte, de por ahí no? Como, o sea, darte tus gustitos, pero. No en exceso, ¿cuál es más o menos el plan que tú tienes así cuando ya vas a competir? Ahorita obviamente en descanso porque el campeonato todavía va a iniciar todavía en unos meses más, pero ¿cómo, sí. ¿cómo es? Por sí, sí cuido mi alimentación, eso va de parte de mi mamá, que me cuida, pero que también tengo que alimentarme porque salgo de mi casa temprano, me voy a estudiar, luego a veces me voy a entrenar con la universidad y después ya me voy a trabajar. También. Yeah. ¿En qué universidad Brigitte, ahorita? En la UCIL. ¿En la UCIL? ¿Qué carrera estás llevando? Marketing. Eso sí lo piensas, digamos, ya quizás terminar el vóley, pero sí piensas ejercer tu carrera de marketing. Sí, sí. Sí, igual el marketing, pues, verlo deportivo, digital. Marketing deportivo, sí. Sí. Claro. Yeah. O sea, sí, esto al radar de tu mamá es la que te controla todo el tema alimenticio. Sí, ella es la que me dice. ¿Esto sí puedes comer o no? O sea, ¿nunca te has pasado un kilito de peso? Nada. No, más bien, en la pandemia, en vez de subir, he bajado. Ah, ¿sí? Sí, yo también me sorprendía porque o sea, varias personas en la pandemia han subido el peso. Sí, la mayoría se dice que han subido, ¿no? Y yo bajé bastante, bajé un peso considerable. 10 kilos de menos. Bueno, bueno, igual ahora estás en tu peso, ¿no? Para jugar los partidos que vienen, ¿no? Sí, bueno, en la temporada que viene. Gracias, sí, en mi peso. Dale, Brit. Bueno, ya para ir cerrando en la última parte, te quiero hacer algunas así preguntas así picadas que siempre hago. O sea, lo primero que se te viene a la cabeza, lo primero que se te viene a la mente y tú me respondes a lo que te pregunto. ¿Dale? Bien, está bien. Perfecto. A ver, un lugar en el mundo. En mi casa. Tu casa. ¿Comida preferida? Pollo a la brasa. Pollo no a la brasa. Pero saludable. Ya. No, no es muy saludable, pero. Okay. Es un gustito. Pero digamos, es tu comida preferida. Pollo a la brasa. Pollo. Pero a veces te ha llegado a comer casi interdiario en algún momento. ¿Te da el antojo de comer interdiario? Sí, a veces. Cuando estoy ahí constante en universidad, entrenamiento. Entrenamiento de universidad, pues, ¿no? Entrenamiento de trabajo. He sido un poquito de ansiedad y sí. Ya. ¿Cómo te ves en 10 años? En 10 años, de por sí me veo profesional en el ámbito de estudios y en la U. Todavía me veo en la U. Ya. ¿Deportista al que admires? ¿Mujer o hombre? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Al que admires, mundial. Brenda Castillo. Hincha, bueno, esto ya sabemos, ¿no? ¿Hincha de un equipo de fútbol? La U.
La U, como dice el Puma, ¿no? Sí. El mejor entrenador en tu carrera. ¿Cuál es el entrenador que lo ponderas como un entrenador para ti el mejor? Juan Carlos Gala. El profe Gala. Sí. Que estaba en Hansa muchos años, sí. Y el profesor Héctor Arreza. El profe Arreza. De mucha experiencia, ¿no? De mucha experiencia y creo que ha tenido también el contacto, esa vinculación con ustedes, ¿no? El profe Arreza tiene esa experiencia, pues, ¿no? Exacto. O sea, como te decía, campeonatos anteriores no teníamos la conexión de técnico y jugadoras, ahora sí. A ver, Brit, si pudieras volver, ¿has llegado a viajar a algún país afuera? No, todavía no. Ya, pero regional sí, ¿no? O sea, en Perú sí. Si pudieras regresar a una región del Perú, ¿a cuál regresarías? A Huacho. A Huacho. ¿Por la comida? ¿Por el baile? Huacho quedó marcado en mí. Viví mucho en Huacho, linchada, viví mucho en Huacho. De verdad, me quedé enamorada de Huacho por la comida, por todo. La carapulga con sopa seca. Sí. También, porque también se prepara, digamos, en Chincha, en todos los lugares que está ahí. Sí. Una anécdota en el vóley, aparte de los que nos has contado, por ahí tienes alguna más que se te venga así en mente, con este último consecución con alguna compañera, o con el profe mismo, o con los hinchas. A ver, una anécdota, no sé, pero justo cuando antes empezábamos, o sea, un minuto antes de entrar al campo de la final, del intermedio, hablamos con las chicas, nosotros sabíamos que el otro equipo ya se daba por ganador, y por eso le digo que los campeonatos y los partidos se ganan en la cancha. Hay que jugarlos. Sí, hay que jugarlos, hasta el último punto no sabes si vas a ganar. El otro equipo se daba por ganador, ya como que nos menospreciaba, por así decirlo. Claro. Y nosotros sabíamos que teníamos que salir con todo a callarlos a ellos. Y fue así. ¿Una red social preferida? Instagram y TikTok. Instagram y TikTok. Ok. ¿Hacen mucho TikTok las compañeras ahora ¿hacían mucho TikTok entre los partidos? Sí, a veces. Hace uno del tiempo y ya teníamos que entrar de frente. Pero sí. A ver, esto es una pregunta, no sé. Dale. En los entrenamientos, más que todo, hacíamos TikTok. Competencia que más valoras, o sea, el torneo que has ganado, de los que has ganado, por ejemplo, en la U, ¿cuál es el que más lo atesoras, lo más valoras o lo más obvio puntero? Que ahorita es la intermedia y también la Kirakato. El intermedio y la Kirakato. Mejor amigo o amiga en el deporte, bueno, en este caso sería amiga, ¿no? En el vóley, supongo. ¿Cuáles son tus mejores amigas o la mejor compañera que tienes? Podrías decirse Brigitte Valentín, es delegada de la U, si no mal recuerdo. Y Angélica. Isabel. Un deseo, Brigitte, un deseo así. Campeonar en el centenario de la U. Esa es una muy buena respuesta. Los hinchas de la U seguramente se van a emocionar, ¿no? Cuando vean un poco lo que acabas de responder. O sea, ya para Isabel. O sea, ¿es cabal esto ahora nuevo de...? Porque yo veo mucho en los equipos de vóley, ¿no? Se graban mucho TikTok de los partidos, bailan. Antes del partido, ¿tienes una cábala, por ejemplo, en tu caso? ¿Tienes cábala o no tienes cábala ante los partidos? No. O sea, mis cábalas era solo despedirme de mi familia en mi casa, de mi perrito y ya. No tengo cábalas, no es una cábala como que empezar con el pie derecho. Hay algunos, supongo, en el equipo que sí tienen cábalas, ¿no? De lo que has visto, sí. ¿O no? Claro, sí hay, ¿no? Sí hay. No, tú llegas y listo, te pones el uniforme y ya, para la cancha. Exacto. ¿Y los TikToks son novedosos de grabar? Bueno, tú me dices que en entrenamiento lo graban más que antes de los partidos. Sí, porque en los partidos hay como tensión, ¿no? Claro, y tenemos que estar concentradas en sí. Puede ser al final también. Al final del partido sí grabamos, pero antes de, no. Tenemos que empezar y a veces, no sé, como que concentración. El profe tampoco me da tiempo porque empezamos a hablar una hora antes y eso. Bueno, Brit, nada, agradecerte por el tiempo que me has brindado acá en esta pequeña conversa que hemos tenido, hablando un poco del campeonato, un poco también de la carrera que has tenido, comenzando en Hansa, después ya pasando a la U. Tu deseo seguir en la U,
quiere salir campeón en el centenario con la U. Bueno, todos estos retos, vamos a ver si se llegas a cumplir. Y bueno, ya para cerrar, ¿alguna red social para ir por ahí los hinchas te sigan, por ahí tus redes que te puedan seguir? Dale. Sí, en todas las redes me encuentran como bri.fernandez.a. Punto A. Perfecto. Nadie, como te iba a agradecerte por el tiempo. Y como tú dices, ¿no? Vamos a ver si se logra esta conversación que estás esperándola seguramente, para ir. Si no, supongo, no sé, Brit, si no se da, bueno, tendrías que ir a otro equipo, ¿no? Pienso yo, ¿no? O sea, si es que no llega a conversar. Otros rumbos. Sí, tienes que buscar otros rumbos, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, Brit, nada, agradecerte, como te digo, una vez más. Y bueno, esperemos en otra oportunidad poderte tener por aquí y conversar otra vez, ¿no? Bueno, ya capaz en el campeonato mismo, quizás jugando ya por la U, avanzado, y que puedas comenzarnos y contarnos cosas ahí de lo que vaya en ese momento de tu carrera. ¿Dale? Sí. Listo. Estaba ahí entonces Brigitte Fernández, que acaba justamente de estar con nosotros, y tuvo la posibilidad de conversar un poco de lo que ha sido consecución con título. Hemos hablado con Heidi, ahora me dio la chance de hablar con Brit, con la gente joven en realidad, porque una cosa es tener a veces la percepción de la gente grande, de experiencia, que uno la puede conocer, pero a veces la gente es buena escucharla, ¿no? Y a ver los hinchas de la U que reaccionarán a este video, a este vista, a esta conversa. Y bueno, esperamos que en la parte de abajo puedan suscribirse a los canales, dejar su like, y nos encontramos en otro próximo capítulo aquí en Vivo Sports, en el canal Vivo por el Gol en YouTube. Así que conmigo hasta otra oportunidad. Chau, chau.